Oh, vaya. Huele raro. Oh, el zoo. En pleno centro de la maravillosa ciudad de Nueva York. Fijaos qué felices se ven todos. ¿A quién no le encantaría este lugar? Pues, para ser sincero, a mí. La comida, los globos, los animales. Todo eso está muy bien si eres un chaval, pero no estoy muy seguro de que yo debiera estar aquí. O sea, hoy cumplo 10 años. Tiene que haber algo más que esto. Y, ¿sabéis? Quizá hoy lo encuentre. ¡Eh, Alex! ¡Justo el león que quería ver! Vamos, Marty, ya me he acordado de tu cumpleaños, ¿vale? No hace falta que me hagas la pelota. Iba en serio, tío. Me alegro de verte. Vale, me has pillado. Tengo algo para ti, pero con tantos ensayos todavía no lo he envuelto. 4 representaciones diarias. Tengo que meterme en el personaje 4 veces, y eso pasa factura, desde luego. Sí, 4 al día, y con el debido respeto por lo que haces y todo tu numerito de la cinta, no es nada fácil rehacerse a uno mismo desde cero tras cada actuación. Pero en serio, tío, has conseguido el gran 1-0. Solo viene una vez, así que ¿quieres que repasemos tu número? En realidad, un público en vivo sí que ayuda un poco a concentrar, Michi. Estate ahí quietecito. Perfecto, Marty, perfectamente quieto, gracias. Presiona el botón de salto para... Creo que ya hemos dado suficientes saltos por hoy, colega. Muy bien, a saltar. Encuentra tus 3 cartas de poder para que podamos seguir adelante. Vaya, mira tú, si es ese león súper mimado. Vamos a demostrarle quiénes son los auténticos reyes de Nueva York. ¿Alguien ha pedido al niño ranchero? No puedes hacer tu número con esas palomas aguándote la fiesta. Usa tu botón de ataque para rugir y asustarlas. Y ahora demuéstrales quién es el rey. Sube a tu pedestal y haz eso de la pose real. Sigues siendo el rey. No dejes que esas ratas voladoras te hagan creer otra cosa. Parece que mi trabajo ya ha terminado por aquí. Quizá deberías pasarte por donde Gloria. Parece que necesitas que te animen. Nada anima más a una cebra que un hipopótamo, ¿no? Nos vemos esta noche en el cumpleaños. Y ahora, disculpa. Quizá Melman pueda animarme. No importa lo mal que crea que están las cosas. De algún modo, siempre están peor para él. ¡Marty! ¿Qué problema hay? ¿Es contagioso? ¿Qué problema hay? Bueno, últimamente me he estado sintiendo un poco... ¡Oh! A mí las cosas me van bien, salvo por los gérmenes, por supuesto. ¡Oh! Y también por los microbios. Y también por el hecho de que llevo esperando mi medicación 38 minutos. ¡Oh, Marty! ¡Este es el fin! ¿Cómo puedes soportarlo? Vale. Ya nos veremos, Melman. ¡Feliz cumpleaños, Marty! Gracias, Gloria. Hermana, corremos o nos limitamos a estar en contacto con nuestra angustia interior todo el día. ¿Quieren correr contra ti? Lo sé. ¿Saben lo del...? No. Así que no dicen más que... Cada vez que abren los picos. Ya habéis oído a la cebra. Es hora de respaldar vuestras palabras con dinero. De hecho, no tenemos ni dinero ni bocas. Pero si de verdad te apetece una carrera, aceptamos tu reto. Marty, ¿te importaría hacer de mediador? ¡A sus marcas! ¡Listos! ¡Ni siquiera estuvo cerca! Vale, quizá estuviera un poco cerca, pero el hecho es que todavía les has dado una buena paliza a esos cabezas de chorlito. ¡Alucinante, Gloria! Parece que mi trabajo aquí ha terminado. Me volveré por donde he venido. ¡Oh, Marty! ¡No te pongas así! ¡Ánimo! ¡Después de todo es tu cumpleaños! ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¡Es un secreto! ¿Secreto? ¿Para quién? Parece más bien que no hacéis más que rondar un agujero en la pared.
Desde luego que no. Estamos en mitad de una operación encubierta de entrenamiento. Intento poner a este soldado al día en el antiguo arte militar de la pesca. Ahora que lo pienso, la verdad es que la operación no es tan secreta. ¿Te gustaría observar? Claro. Es mejor que cualquier otra cosa que tengo pendiente. Muy bien, soldado. Es hora de demostrar tu valía en el campo. Mueve tu caña izquierda y derecha. Cuando estés listo para soltar ese señuelo, presiona y mantén el botón de acción. Y cuando quieras recoger sedal, no tienes más que soltar el botón de acción. Mira arriba y abajo para controlar lo lejos que lanzas el señuelo. Sencillo, ¿verdad? Pues veamos cómo pescas. No ha sido lo bastante rápido, hijo. El pez se lleva el señuelo del anzuelo si los reflejos no son de primera. Vuelve a intentarlo. Tienes cierta madera de pescador, hijo. Pero la guerra a veces exige creatividad. Atrapa a un señuelo de león de peluche. Puede resultar útil más adelante. ¡Una pesca de primera! ¡Has terminado tu entrenamiento! Esos pingüinos traman algo. Me pregunto si Melman se ha calmado lo suficiente para hablar. ¿Qué hay, Melman? Marty! Se me olvidó desearte antes un feliz cumpleaños. A veces estoy absorto en mis propios problemas. ¡Mi higiene básica no está cubierta! ¿Cómo dices? No entiendo de medicina. Mi equipo de desinfección de peligros biológicos llega tarde otra vez. No hay manera de conseguir buenos trabajadores y están sindicados, así que cualquiera se queja. ¿Alguna vez se te ha ocurrido limpiar tú mismo tu jaula? Ni siquiera creo que tengas un equipo de desinfección de peligros biológicos. ¡Sí que lo tengo! ¡Sí que lo tengo! Pero supongo que podría tratar de limpiar un poco por aquí. ¿No me da miedo un poco de suciedad? ¡Al fin! ¡El equipo de limpieza! ¿Ves, Marty? ¿Ves? ¿Ves? Sí, jamás volveré a dudar de ti, Melman. Pero no me tomes al pie de la letra. Estoy más preocupado por cómo el caos habrá afectado a mi sistema inmunológico. Seguro que se repondrá. Por lo que deberías preocuparte es por tu salud mental. El zoo nos está volviendo locos. Tengo que conseguir salir al aire libre. Gracias, Melman. Es hora de volverme a mi jaula y tomar algo de este estupendo forraje de Kentucky para comer y cenar y de postre. ¡Marty! Oh, ¿quién habla? He oído ciertos rumores sobre tu supuesta disposición a los confines de tu celda de ladrillos. ¿Podrías repetir con otras palabras? ¿Quieres largarte? Sí, quiero. Bienvenido a bordo del Expreso de la Libertad, mi monocromático amigo. He venido a sacarte. No tienes más que quedarte en todo momento cerca de mí y no dejarte llevar por el pánico. Solo tengo una pregunta. Si estamos intentando escaparnos sigilosamente de aquí sin que nos descubran los guardias, ¿por qué estás gritando? Una pregunta excelente, Rayas. Permíteme que te responda en un momento. La situación es la siguiente. Todo el zoo está cerrado a cal y canto mediante una serie de puertas. Cada una de las tarjetas de acceso abre las puertas que tengan el mismo icono del animal. Utiliza las tarjetas en los terminales para abrir las puertas. La primera puerta que necesitamos abrir es la de la zona avestruz. La tarjeta de la zona avestruz se encuentra en una cabaña de conserje, pero solo se puede entrar arrastrándose por una estrecha abertura. Todavía no sabes arrastrarte, pero podemos arreglarlo. Tres de nuestros agentes han pasado cartas de poder de contrabando. Cada agente te irá entregando su respectiva carta. Reúne las tres y podrás arrastrarte hasta el interior de la cabaña y conseguir la tarjeta. Es hora de hacer mi truco especial. Darnell ha estado guardando los últimos días una carta de poder sana y salva en su estómago. Ahora el plan es hacer que la escupa. La necesitarás junto con dos más para conseguir tu siguiente capacidad. Oh, estás seguro de que lo va a escupir por la boca, ¿no? Marty, esperemos que sí. Vale, allá va. Nick, el capitán dice que podrías tener una cosilla para mí. Tienes razón, tengo lo que necesitas. Soy todo oídos. Los guardias no pueden verte si te mantienes fuera del alcance de sus linternas. Bueno es saberlo. Gracias. Así que vas a escaparte. Desde luego. Bien, ya tienes la segunda carta de poder. Ahora cocea esas puertas para que podamos llegar hasta el rinoceronte y la cabaña del conserje. Más adelante unos guardias nos bloquean el paso. Mantente lejos de sus linternas, sorpréndelos por detrás y dales una buena coz. Bueno, estoy buscando... ¿estás bien?
Sí, tío, estoy genial, fantástico. Es que, verás, tengo este cuerno, ¿sabes? Y no puedo dejar de cargar, pero en realidad no cargo contra nada. Es un acto que no tiene ningún sentido, es puro instinto, no tengo elección. Todo esto es un poco profundo para mí ahora mismo. ¡Oh, no hay problema! Ya sé que estás aquí. ¿Quieres una carta de poder? Pues aquí tienes. La siguiente tarjeta que necesitas la encontrarás en la zona AB. Puedes llegar hasta allí arrastrándote por un túnel que hay al otro extremo de este patio. ¡Nos veremos allí! Quizá deberías pensar en aprovechar esos cubos de basura. Lánzaselos a los guardias de una coz y verás el jaleo tan divertido que se arma. Tenemos que colarnos por ese hueco de ahí donde está apostado el guardia. Líbrate de él para que podamos pasar a la zona AB y conseguir la tarjeta de los monos. No te molestes, ya lo he oído todo antes. ¿Qué has oído qué antes? Muy gracioso. Sí, mi nariz es ligeramente enorme y sí, me siento muy incómodo con eso. Es una grave afección médica que afecta a toda mi especie en mayor o menor grado. Sí, me voy a operar la nariz y entonces me aseguraré de señalar bien todos tus defectos. Tranquilo, amigo. No me estoy burlando de tu nariz. Tan solo intento salir de aquí sin que me vea ninguno de esos guardias. Bueno, ya que no has venido a acabar con la escasa autoestima que me queda, supongo que debería decirte que si coceas esos postes, activarás los ruidos de safari. Los guardias tendrán que dejar sus puestos e investigar. Recuerda lo que dijo el tucán. Usa los postes de sonido para hacer que los guardias abandonen sus puestos. ¡Hey! ¿Qué es todo ese alboroto? Seguramente debería volver a mi puesto. Bah, me quedaré por aquí un poco más. Ya tienes la tarjeta. Abre la puerta de una coz y sígueme. Esos dos guardias nos bloquean el paso. Veo un carrito al otro lado de donde están. Rodea sigilosamente la jaula de los monos y neutraliza a los guardias. Muy bien, nuestro siguiente paso es arrastrarnos por esta tubería. Y parece que he calculado mal ciertos parámetros clave. Pero en ningún momento afirmé ser un experto en tuberías. De lo que sí sé, sin embargo, es de monos. Ve a hablar con los de esas jaulas para que nos ayuden a encontrar otra forma de salir. ¡Eh! Creí que habías dicho que los monos eran cosa tuya. Se produjo cierta situación desagradable recientemente durante una de mis operaciones especiales. Será mejor para todos los implicados si tú te encargas de hablar. Mientras, yo atravesaré esa tubería y nos vemos al otro lado. ¡Eh, tú! Te diriges de cabeza al peligro, amigo mío. ¿De qué hablas? ¿Ves el cazador del zoo? Ese chiflado al que contrataron para encargarse de la seguridad nocturna. Cuando todo el mundo se ha marchado a casa, se hace una especie de fortaleza a base de balas de heno delante de la entrada principal. Y cuidado con sus tranquilizantes para elefantes, más te vale mantener la cabeza agachada. Vale, gracias, tío. ¿Qué pasa conmigo? No puedo largarme flotando. Tus globos no son lo bastante grandes. Aquí es donde nos separamos, amigo. Me apena dejarte así, pero esta es la dura realidad de la guerra. ¿No podrías al menos decirme cómo salir de aquí? El conserje de la entrada principal seguramente tenga la tarjeta de acceso. Cruza la entrada principal por ahí. ¡Ay, libertad! ¡Tan dulce que puedes saborearla! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Wow! ¡Oh! ¿Cómo te has soltado? ¿Cuántas veces les dije a esas amenazas que reforzaran la seguridad de ese zoo? ¡Pero no! ¡Tenían un presupuesto! ¡Información! ¡Estás perdida, cebra! No sé cómo has llegado tan lejos, pero no vas a escapar de mi zoo. ¡Has fallado! Oh, vaya. Esta vez no pienso dejaros escapar. ¡Yuhu!
Este tiene que ser el camino correcto. Huele a cebra. Aunque podría ser cualquier cebra. Vamos, chicos, Marty no puede andar muy lejos. Tenemos que llegar a la estación Gran Central antes de que se suba a ese tren. Demos la vuelta. ¿Y si intentan acariciarme? Tranquilos, chicos, estáis con el rey de Nueva York. Aquí me adoran, todo va a salir... Muy bien, separémonos, chicos. De ese modo cubriremos más terreno. Nos vemos más adelante. Máquinas recreativas, me sorprende que Marty no ande por aquí. ¡Ah, por fin! Lo mejor de Nueva York. ¿Por qué habéis tardado tanto, chicos? ¿Habéis visto alguna cebra? Parece hostil, chicos. Fijad vuestros táseres en liquidar. ¿Has tenido suerte? Yo tampoco. Mi intuición femenina me dice que la estación Gran Central está por aquí. ¡Nos vemos más adelante! Lo que tú digas, Gloria, pero date prisa. ¡Estación Gran Central! ¡Allá vamos! ¡Gloria! ¡Alex! Creo que veo las chapas de Marty. Se le deben de haber caído. ¿De verdad? ¿Dónde? Bueno, están justo ahí mismo. Genial. Ve delante. ¿Seguro? Vale. Tendré graves problemas si no me mantengo por encima de la calle. Ahí abajo es muy peligroso. Marty, ¿qué haces? ¿En qué estabas pensando? ¿Y dónde crees que vas exactamente? Sí, empiezo a hablar, cebra. ¿En serio? ¿Tienes la más mínima idea de lo que correr por esta ciudad le ha hecho a mis senos nasales? ¿La tienes? ¿Eh? ¿Quiénes son esos tipos? Tranquilo, no son más que polis. ¿Con cascos? Y dardos tranquilizantes, quiero decir... Oh, claro. Primero por el león. No me obliguéis a ir allí y daros para el pelo. Chicos, espero que esas agujas hayan sido esterilizadas. Melman, diría que esa es la menor de nuestras preocupaciones. ¡Ay! Bueno, Marty, espero que ya estés contento. Puede que esté contento. Puede que esta captura sea de las buenas. De las que te llevan a lugares emocionantes y te colman de regalos y cantan canciones. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativo, Alex? Oh, claro, una captura de las buenas. Sí, creo que este es el cajón más palaciego en el que me han metido. No veas la pena que me dan esos pobres diablos que viajan en tercera. Mira, no recuerdo haber obligado a nadie a acompañarme en esta búsqueda. Chicos, ¿os importa dejarlo? Esto no le está viniendo nada bien a mi ciática. ¿Podríais dejar de refunfuñar, chicos? Intentemos ser positivos y anticiparnos. Bueno, ya sé. Veo una cosita oscura. Oh, esto es genial. Shh. ¿Pero yo? Shh. ¿Qué ha sido eso? Bueno, desde luego no he sido yo. Muy bien, gente. Ahora que hemos salido de esas celdas, pasemos a nuestro siguiente objetivo. ¿Y cuál es nuestro siguiente objetivo, capitán? Vas un paso por delante de mí, soldado. Secuestrar este barco a la Antártida parece el mejor plan. ¿Alguien más tiene alguna idea? Yo pensaría en derrocar al capitán del barco y también a su tripulación. Sí, eso viene a ser a lo que me refería con lo de secuestrar, Kowalski. Quedaos aquí y vigilad mientras yo exploro el terreno. Os indicaré cuándo podéis avanzar sin problema. Localiza un punto de encuentro en el terreno y entonces llámanos. Localiza un punto de encuentro en el terreno y entonces llámanos. Recibido. Muy bien, chicos, avancemos. Vamos, 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 vamos. Tienes que encontrar una tarjeta de acceso para abrir esa puerta.
Recibido. Muy bien, chicos, avancemos. Vamos, 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 vamos. Adelante, a paso ligero. Vamos, 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 vamos. Adelante, a paso ligero. Vamos, 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 vamos. Tenemos que subir hasta ese conducto de ventilación. Localiza un punto de encuentro en el terreno y entonces llámanos. Vamos a tomar la sala de radio a morir en el intento. Vamos, 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 vamos. Un cajón lleno de bolas de bolos. ¡Qué suerte! Y esos guardias de ahí empiezan a parecerme bolos. Camaradas, echadme una mano con esta escalerilla, ¿queréis? ¡Oh, esto va a ser estupendo! Ya lo tenemos, muchachos. Lo que hemos estado buscando. ¡Vamos a por ello! ¡Quietos ahí! ¡Se os acabó el viaje, patos! ¿Nos ha llamado patos? ¡A por él! El vencedor se queda con el botín. ¡Felicitaciones a todos! ¡Sobre todo tú, Rico! Sí, bien hecho. ¿Y ahora qué, Capi? Ya hemos pasado lo peor. Ya no tenemos más que dominar los mandos del barco y llevarlo a salvo hasta la Antártida. ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Marty? ¿Melman? ¿Gloria? ¿Mamá? Esto debe de ser nuestro nuevo zoo, aunque parece algo falto de personal. ¿Sabes? Seguro que es el zoo de San Diego. Seguro que están todos haciendo surf o yoga o... espera un minuto, ese es el cajón de Marty. Tiene que andar cerca o perdido para siempre en el mar. Prefiero pensar la primera opción. Será mejor que me reúna con él y los demás. Quizá pueda encontrar un directorio por alguna parte. Por fin, alguien con quien hablar. Perdón, solo estaba... ¿Cómo te atreves a sobresaltarme así y tratar de quitarme mis preciadas perlas, mini monstruoso? Muy bien, para empezar soy consciente de que esto es San Diego, pero de donde yo vengo no suele considerarse sobresaltar acercarse a alguien de frente mientras hablas en un tono de voz claro y agradable. Es cierto. Sí, me alegra ver que estamos de acuerdo. Escucha, necesito de veras encontrar a mis amigos. ¿Has visto algún recién llegado como yo? ¿Los gigantes? Sí, los he visto. Dirígete a la playa y consígueme 6 perlas nuevecitas para mi colección, entonces hablamos. ¡Consígueme esas perlas, cobardica! ¡Buen trabajo! Y ahora largo. ¿Qué hay de nuestro trato? ¿Ibas a decirme dónde encontrar a mis amigos? Quizá los haya visto junto a la cascada. Y ahora, pírate. Vaya, sé que hace calor aquí. Estarán sin aire acondicionado. Tendré que hablar con el gerente. ¡Ese es Marty! ¡Marty, por aquí! No podrá oírme. Tengo que subir ahí. Vaya hola, enorme bestia. ¿Cómo está...?
dichosa alergia al polen. A veces eres el parabrisas y a veces eres la abeja. ¿Cómo es posible que una abeja tenga alergia al polen? Oh, es una lástima, ¿verdad? Tenemos cantidad de polen, pero ni una flor con la que mezclarnos. ¿Has visto alguna? Hay muchas flores en este zoo. ¿No habrás visto por casualidad a una cebra, un hipopótamo y una jirafa que seguramente también tenga alergia al polen? No, cariño, no te diré algo. Si llevas a tres de mis enjambres hasta las flores, enviaré a unos cuantos zánganos a buscar a tus amigos. Me parece bien. Por fin un poco de cooperación en este lugar. Ah, muchísimas gracias, Encanto. A uno de mis zánganos les parece haber visto a tus amigos avanzando por ese camino de ahí. Disculpa, ¿has visto pasar a una cebra por aquí? ¿Sí? ¿El tipo de rayas? Sí, ese es. ¿Sabes a dónde ha ido? No podía encontrar algo llamado mostrador de recepción, así que huyó hacia la jungla. Parecía tener mucha prisa. A este paso no lo alcanzaré nunca. Bueno, si fueras más pequeño, yo mismo te llevaría volando. Pero, creo que voy a necesitar ayuda. ¿Por qué no te quedas aquí y vigilas mis setas mientras busco a alguno de mis amigos? Claro. ¿Por qué? ¿Ves esas cucarachas de ahí? En cuanto me vaya, esos bichos tratarán de robarme todas las setas que tengo. Si logras salvarme suficientes setas, te echaré una mano. ¿Dónde se ha metido Melman? Iba justo detrás de nosotros. ¡Alex! ¡Marty, Gloria! ¡Me ha tocado la cabeza! Tranquilo, tío. ¿Qué te ha tocado, la cabeza? La verdad es que no lo sé, pero estaba oscuro y algo me ha dado en la cabeza. Eres un tanto alto, ¿sabes? ¡Oh! ¡Shh! ¡Chicos! ¿Oís eso? ¡Mirad ahí! Son un poco como cucarachas peludas. Quizá fuera simplemente su hora de dormir. ¿Con qué frecuencia te marchas a la cama corriendo y gritando? Casi cada noche. Ya lo sabemos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡No! Eso ha sido extraño. ¿Pensáis que me han creído? Mort, ¿se te ha ocurrido alguna vez que decir que estás aquí ya demuestra que estás aquí? No lo pillo. ¿Crees que son amistosos? No sé. Me haría muy feliz que lo fueran. Ah, ¿de veras? Sí, me haría tan feliz. ¿Qué dirías si te contara que tengo un plan para descubrir si son amistosos? Eso estaría genial. ¿Cuál es el plan? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? Es mono. Yo, por favor, daño, no. Oh, no, es un masoquista. Me parece que no se refería a eso. ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Vamos a estar un tiempo aquí. ¿Qué pasa? Bueno, todavía no se lo han comido. Creo que estamos a salvo. ¡Espléndido! Organizaremos un comité de bienvenida y les daremos la bienvenida. ¿No vais a comerme? ¿Pero por qué íbamos a querer comerte? Una buena pregunta, y la responderé por ti. Espera, ¿por qué querría nadie comerse a Mort? Porque es un plasta, su majestad. Porque es un... No es eso, es otra cosa. Porque somos lémures y las fosas comen lémures. Porque somos fosas y las fosas comen lémures. ¿Una fosa? ¿Dónde? No, no estaba... En cualquier caso, nos gustaría daros la bienvenida, gigantes que no vais a comeros a Mort. ¿De dónde sois? Somos de Nueva York. ¿Qué zoo es este? ¿Zoo? No creo estar familiarizado con ese término. ¿Es una expresión de Nueva York? Esta isla en la que vivimos se llama Madagascar. ¿Madagascar? Marty, ¿sabes lo que significa eso? ¿Que hemos conseguido llegar realmente a la naturaleza? ¡Has conseguido tu deseo, Marty! ¡Ey! Tienes razón. O sea, sí, por supuesto. La naturaleza. No me lo puedo creer. Entonces, un momento. ¿Podríais repetir quiénes sois?
Yo soy Julian, rey de todos los lémures, y este es Maurice, y somos el comité de bienvenida, así que ¡bienvenidos, gigantes de Nueva York! Discúlpame, no he podido evitar notar que algunos de tus súbditos gritaron a la mera mención de la palabra fosa. ¿Es eso algo por lo que nosotros también deberíamos gritar? ¿Fosas? Bueno, las fosas son enemigas de los lémures, que somos nosotros. El principal problema es que a las fosas les gusta comernos. No me gusta cómo suena eso. ¿Qué aspecto tienen esas fosas? Pues son algo así como... ¡esos! Sí que parecen hambrientos, ¿no? ¡Eh! Ahí van otra vez mis amigos. ¡Esperadme, chicos! No te preocupes, mi nuevo amigo. Ya nos reuniremos más tarde con ellos. Por ahora tenemos que encontrar un sitio para escondernos hasta que pase esta molestia. ¿Molestia? Esas fosas parecen terribles. ¡Síguenos! Hay un pasadizo secreto bajo ese baobab. ¡Síguenos! ¡Oh! Muy bien, no volvamos a hacerlo nunca. ¿Y ahora, a dónde vamos, chicos? ¡Síguenos, Marty! ¡Nos espera una nueva fiesta! No sé si sois felices en vuestra ignorancia o simplemente ignorantes. Hay un poco de viento por aquí. Demasiado viento para criaturas pequeñas como nosotros. Sí, ya me he dado cuenta. Me temo que algunos de los demás lémures podrían haberse quedado ahí fuera tirados. ¿Puedes hacer frente al viento y salvarlos? ¿Yo? Ahí fuera hace frío. Sí, pero eres lo bastante grande para aguantar las fuertes rachas de viento. Suponiendo que logres ponerte a cubierto tras esas barreras y usarlas como refugio hasta que pase el viento. Parece que ya están a salvo todos esos pequeñajos. Me pregunto por dónde estarán los demás. ¡Oh! ¡Otra vez separados! Supongo que tendré que pedir indicaciones a algún lugareño. Disculpe, señor, ¿habla inglés? Supongo que no. Será mejor que salga de aquí e intente reunirme con los demás. ¡Qué lástima! Porque esto parece un complejo costero encantador. Chicos, ¿habéis visto al resto de mis amigos? Habrán ido al emplazamiento secundario de nuestra fiesta. ¿Dónde está eso exactamente? No estoy seguro. Antes de buscarlos debemos tener muchas cosas en cuenta. En primer lugar... ¡Vaya! Es un camino directo de aspecto perfectamente seguro. ¡Vamos! Chicos, creo que nos conviene andarnos con cuidado por aquí. Hay unos peligrosos... No quiero oír el final de ninguna frase. ¡Y ahora vámonos! Es mejor no discutir con él. En serio, chicos, por aquí acechan esas cosas de dientes y garras afiladas. ¿Cómo los llamáis? ¿Fosas? Como rey proclamo este momento como de... ¡pánico! ¡El rey ha hablado! Muy bien, se acabó el león amable. Fosa, vamos allá. ¡Excelente! ¡Hemos logrado sobrevivir a otra invasión de fosas completamente ilesos! Bueno, casi ilesos. Nuestro grupo no está 100% intacto. Vaya, si hasta parece que el querido primo de Mort, Smort, ya no está entre nosotros. ¡Smort! Sí, sí. Y ahora volvamos a nuestro pueblo para una auténtica celebración. ¡Bienvenidos, gigantes de Nueva York! Habéis llegado en un momento oportuno. Estamos preparando un verdadero festín. Zanahorias, setas, piñas, cebollas de cueva y de postre, torta de sandía. Pero no tenemos nada de eso. Para eso están nuestros diligentes siervos lémures. El problema de preparar semejante festín es que cuando atacaron las fosas, perdimos por completo nuestras provisiones de comida. Siempre es algo. Bueno, esto debería de ser toda una velada. ¿Quién necesita comida? Podrías ayudar mucho con la recolección básica. Eso parece peligroso. ¿Entonces te plantearías en vez de eso reunir fruta y vegetales? Eso sí que lo hacemos. Entonces está decidido. Oye, ¿eso qué haces es yoga? Tan solo intento coger esta fruta y... ¡Oh, tranquilo, estúpido corazón mío! ¿Disculpa? Soy Wilbur, y eres la criatura más hermosa que haya visto jamás. Tienes que ser mía. ¡Oh, por favor!
tienes muchas más posibilidades de conseguir esa fruta y no es que eso te vaya muy bien. Bueno, es que yo no puedo levantar mucho peso ahora mismo porque me he lesionado antes la rodilla haciendo algo verdaderamente impresionante. Oye, quizá podrías ayudarme a machacar estas sandías que necesito para preparar mi famosa torta de sandía. ¿Y yo qué gano con eso? Bueno, podrías prepararte un poco para que llevaras a tu festín del gran aniversario. Trato hecho. Vale, genial. Tan solo tenemos que machacar rápidamente esas sandías a medida que maduren. De lo contrario, se estropearán rápido y solo creo en usar fruta fresca. Lo has logrado. Ha sido pura poesía en movimiento. Deberíamos volver a vernos pronto para otra cita. ¿Otra cita, Wilbur? Sí. Pero ahora tengo que empezar a preparar la torta de sandía que prometí. Luego nos vemos. Oh, vaya, volvemos a vernos, mi gigantesco amigo. Cuánto me alegro de verte. Aunque, por desgracia, poco más puedo ver, ya que parece que he perdido mis gafas. ¿Serías tan amable de guiarme hasta las plantas que necesiten mi ayuda con la polinización? Yo también me alegro de verte y sí, estaré encantado de ayudar. Oh, por supuesto que sí. Eres un muchacho tan encantador. Bueno, tengo un orden muy estricto en que debo pasar por las distintas plantas a medida que van floreciendo, así que presta mucha atención para que me guíes con rapidez y seguridad. Primero tenemos que ir a la planta carmesí carmesina. Está muy cerca. En esta gruta crecen las cebollas de cueva. Recógelas rápido o se las quedarán las arañas. ¿Arañas? Vamos a necesitar muchas cebollas de cueva para la sabrosa maravilla frita espectacular de frutos. Eso es mucho. No te entretengas, la temporada de cosecha no dura mucho. ¡Lo has conseguido! Has reunido suficientes cebollas de cueva para la maravillosa frita espectacular de frutos. Ahora nos daremos un festín durante días. Dulce y jugoso, dulce y jugoso. Dulce y jugoso, dulce y jugoso. Parecen un poco demasiado contentos. A las zanahorias gigantes les encanta crecer, ¿vale? Pero a esos topos les gusta arrancarlas de raíz antes de que estén maduras. Salva las hortalizas machacando a los topos cuando se asomen, ¿vale? Eso puedo hacerlo. Bien, demuéstrale que tu culo es quien manda y parte de las hortalizas de tu trabajo serán tuyas. ¿Lo pillas? Porque él sí. Buena suerte, Gloria, ¿vale? Hipopótamo entrometida, pagarás por esto. Volverás a saber de mí. Le has enseñado a ese topo el camino a casa. Aquí tienes tu premio, Gloria. ¡Melman! Gracias a la gran vaina que estás aquí. Y puedes dar cabezazos. Esto tiene buena pinta. Temo preguntar. Esas cucarachas intentan robar nuestra reserva de nueces Nugi para los batidos de nueces. Tengo que librarme de ellas, pero soy demasiado pequeño. Oh, esas cucarachas me ponen tan furioso que podría apretarlas con mucha fuerza. ¿Por qué no puedo hacerlo, Alex? Los demás gigantes de Nueva York las asustan solo temporalmente y luego vuelven. Pero tú puedes ayudar. Verás, las cucarachas no te tienen miedo porque tú les tienes miedo a ellas. Pero si reúnes todo tu valor, puedes esperar a que se acerquen y darles entonces un cabezazo. Pues tú mismo lo has dicho. Les tengo miedo. Entonces puedes quedarte en medio del montón de nueces. Formarán una especie de barrera protectora. Sí, eso es. Y da entonces cabezazos a las cucarachas cuando vengan a por las nueces. ¡Ah! ¡Eso es asqueroso! Bueno, ¿quieres tu batido de nueces, no? Están muy buenos. Vale, lo haré. ¡Ah! Así que deseas retarme a una competición de saltos, ¿eh? ¿Crees que puedes saltar más lejos que yo, eh? Yo no he dicho nada de ninguna competición de saltos. Ni siquiera nos habíamos visto antes. Aunque ahora que lo mencionas, sí, supongo que sí. Creo que puedo saltar más lejos que tú. Bueno, ¿qué te parece si lo convertimos en una pequeña competición, eh? Si consigues saltar más que yo, te daré un poco de mi fruta de rana. Es un regalo estupendo, de veras. Y naturalmente, si gano yo, diré unas cuantas palabras ideadas con la intención de humillarte. Me parece un buen trato. Veamos qué sabes hacer, ranita. La próxima vez, quizá te lo pienses mejor antes de retar a una rana a una competición de saltos. ¡Sí, señor! Así que quieres volver a intentarlo, ¿eh? Bueno, soy el mejor saltador de por aquí y dudo que tengas más suerte esta vez que la última. Puede que te haya subestimado, Zebra. Tienes coraje, he de reconocerlo, desde luego. Pero eso no ha sido más que el primer salto, sí. A ver si consigues dar el siguiente. Voy a contarte un secretillo, amigo mío. Todavía no has visto mi mejor salto. Hasta ahora te lo he estado poniendo fácil, sí. Aunque tengo la sensación de que eso está a punto de cambiar.
Parece que por fin se te ha acabado la suerte, sí. Puedes seguir intentándolo, pero no creo que a día de hoy tengas muchas posibilidades. Vaya, parece que te he juzgado mal, forastero. Menudas piernas tienes, ajá. Seguramente te merezcas un poco de fruta de rana por las molestias, y aquí estoy yo para entregártelo. Me gustaría que dirigieras tu atención a la seta que ves aquí creciendo. Es todo un manjar y el sabor simplemente para morirse. Por supuesto, sabrás que son muy escasas y únicamente crecen en las condiciones más concretas. Debes repetir sus vistosas pautas con exactitud para que la seta crezca. ¿Repetido? Debes repetir sus vistosas pautas para que la seta blanda crezca. No quería decir eso. Lo que quería decir es que este juego me resulta familiar. Oh, te aseguro que no es ningún juego, mi inculto amigo. Esto es arte. Vale, sigamos. ¡Una ejecución brillante! Ahora coge esa seta y verás qué festín te espera. Gracias, gigantes de Nueva York, por ayudarnos a conseguir todos los ingredientes para toda la maravillosa comida que vamos a ofreceros en nuestro increíble banquete super especial. A cambio de vuestra ayuda, nos gustaría haceros entrega de un... ¡Las llaves de la jungla! Señor, la jungla no tiene puerta, y mucho menos llaves. Entonces, ¿qué podemos darles? Bueno, es un banquete, démosles comida. ¡Esa es buena! ¿Sabéis? Todo ese rollo de las llaves de la jungla enseguida pierde toda la gracia. ¿Y de qué os iba a servir de todos modos? He cambiado de opinión. Voy a ofreceros mejor montones y montones de comida de nuestro banquete. Creía que ya íbamos a recibir eso igual. Muchísimas gracias. Sí, eso, gracias. Melman, ¿te has fijado en Alex últimamente? No tiene muy buena pinta. ¡Oh, cielos! Sabía que era simple cuestión de tiempo hasta que uno de nosotros contrajera una enfermedad autóctona de estas nuevas tierras y se la contagiara al resto. Nuestros cuerpos no están ideados para sobrevivir en este entorno, ¿lo entiendes, Gloria? Melman, tranquilízate, amigo. No creo que Alex tenga ningún tipo de enfermedad. Creo que simplemente empieza a tener muchísima hambre. ¿Te has fijado en que no probó bocado en el banquete? Oh, eso, sí, me fijé, pero es porque no pudimos encontrar ningún árbol de filetes. Cuando encontremos uno, comerá como una oveja con enterotoxemia. Salvo que con un poco de suerte no morirá después. Todo eso está muy bien, salvo que no existen los árboles de filetes. ¡Oh, oh! Ahora vuelvo a estar preocupado. Y eso puede producir mielitis protozoica equina, o MPE, para abreviar. Melman, no vas a coger mielitis proto lo que sea. Tan solo necesitamos encontrar una manera de conseguirle un filete a Alex. Ahí está Maurice. ¿Por qué no vas a preguntarle si puede ayudarnos? ¡Melman! ¡Gracias al cielo que estás aquí! ¿Tenéis algún árbol de filetes en esta jungla? Lo siento, amigo mío, pero no he oído hablar de tal cosa. Pero si tuviéramos ese filete del que hablas, tendría que estar en este gran baobab. Desgraciadamente, está plagado de gusanos de baobab. Quizá puedas ayudarnos a salvar el árbol de los gusanos, y puede que incluso encuentres esa cosa que llamas filete. Menos mal que no soy lo bastante alto para ver a esos... ¡gusanos! ¿Por qué no me has avisado de que eran tan espantosos? Lo estoy intentando, Melman. Puedes salvar el árbol y acabar con los gusanos y sus nidos planeando hasta esas setas plataforma que hay en torno al árbol. Nuestros amigos murciélagos han traído cocos para que se los puedas lanzar. Pero he oído que los gusanos y los nidos son venenosos. Mi cuerpo no tolera las toxinas. Pues asegúrate de no tocarlos. Melman, hemos encontrado la colonia principal de los gusanos del baobab. ¿Eso son buenas noticias? Las buenas noticias son que la hemos encontrado. Las malas son que se reproducen como locos. Tenemos que detenerlos pronto. ¡Eso es terrible! Parece que ahí abajo hay todo un ejército de esos asquerosos bichejos. ¡Exacto! Y ahí es donde entras tú. Esta vez, en lugar de cocos, vas a tener que lanzar estas bombas de duriano a los gusanos y sus nidos. ¡Contamos contigo, Melman! ¡Vamos allá! Casi has acabado. Ahora tienes que bajar hasta el suelo y liquidar a los últimos antes de que puedan escapar. ¡Melman! ¡Lo has logrado! ¡Eres nuestro héroe! ¡Eso ha sido alta tensión! ¡Te has esforzado al máximo! ¡Melman! ¡No me lo puedo creer! ¡Estás hecho todo un machote! ¡Has salvado la situación! ¿Te apetece encargarte de otra tarea? ¡Me toca a mí! ¿Qué hay que hacer? ¿Te acuerdas de ese topo descontrolado del banquete? Junto con sus amigos se ha establecido bajo nuestro huerto. ¡Lo están destrozando!
He estado partiendo el espinazo para mantener productivo este huerto de pimientos y a esos topos no podría importarles menos. ¿Me ayudas? Estoy dispuesta. ¿Qué quieres que haga? Muy bien. Esos gamberros son de tres colores. Los negros son suaves. Los grises son salvajes. Los marrones son algo intermedio, ¿vale? Demuéstrale a esa plaga que vas en serio y te daré un punto por los negros, dos por los marrones y tres por esas amenazas grises. Así enterrarás mis problemas. Lo has logrado, pero podrías hacerlo todavía mejor, ¿vale? ¿Has visto a tu amigo Alex recientemente? ¿Alex? Oh, sí, está ahí abajo. Me refiero a si te has fijado en su estado. Me hace sentir muy incómodo. Esta noche tenéis un aspecto delicioso los tres. ¿Os apetecería bajar a cenar? Esto no me gusta nada. Tengo que encontrar a Marty. Melman, tenemos que cruzar este valle hasta la cueva de allí si queremos alcanzar a los demás. Alex parece haber desarrollado una extraña y malsana obsesión por ti, Mort. ¿Sí? ¿Tú crees? Tu numerito giratorio del helicóptero podría resultar útil. Si consigues llevarme volando de una plataforma a otra, podemos evitar a tu amigo enloquecido. Parece factible, supongo. Pero asegúrate de mantenerte elevado y no caer a nivel del suelo. O digamos simplemente que es mejor que no sepas lo que podría pasar. Ya. ¡Hola, oh, la, Mortartar! ¡Lo logramos! ¡Uf! Si no nos hubiéramos mantenido sobre el suelo, creo que no habría salido de esta. Sí, me empieza a preocupar que Marty y Gloria estén ahí abajo. Ahora menos preocupado. Parece que tu amigo Alex ha comprendido al fin su naturaleza depredadora. ¿Eh? ¿De qué hablas? Lo que quiero decir es que Alex es un león y los leones se comen a otros animales. De ahí salen los filetes. Sigo sin pillarlo. ¿Te queda así clara la cosa, Melman? Alex acaba de morderme el culo. ¿Lo ves? Sí, eso es un mordisco en el culo, desde luego. Si no queremos acabar convertidos todos en filetes, sugiero que nos larguemos. Gloria, dile a tu chico que se calme y deje de gritar. Melman, cierra el pico. Vale, chicos. Tenemos que largarnos de esta isla antes de que nos volvamos todos locos. Tenemos que reconstruir el faro de rescate de Alex para poder salir de aquí. Me ha parecido oír algo sobre un faro de rescate. Yo puedo encargarme de eso por vosotros. ¿En serio? Wilbur te daría un beso si no me hubiera lavado ya hoy. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Vale, oigamos primero las malas noticias. Las malas noticias son que vuestro faro de rescate se ha quemado. Ya lo sabemos. ¡Jamás saldremos de la isla caníbal! Cállate, Melman. Bueno, danos las buenas noticias. Bueno, hay ciertos materiales dispersos por toda esta playa que podríais usar para un nuevo faro. Si lográis encontrarlos todos, conozco a ciertos lémures que seguramente pudieran montarlos. Bueno, Gloria, ¿qué me dices de ese beso? ¿Y si montamos primero este faro? ¡Ey, nena! Tengo un problemilla con estos cangrejos. ¡Oh, qué alegría! Siempre me están pellizcando y lo creas o no, ya no soy tan rápido con estas pezuñas hendidas como antes. ¿Podrías hacerme el favor de aplastar a unos cuantos? Si eso me sirve para encontrar otra pieza del faro, soy una máquina de aplastar. Bueno, si consigues aplastar a tiempo a los suficientes, podrás conseguir una pieza del faro de rescate, además de la oportunidad de pasar un buen rato con un servidor. ¡Buen trabajo! ¿Y ahora qué te parece si hablamos de nosotros? ¡Eh, cebra! Esas tortugas me están dando problemas. No dejan de hacer caer la fruta de mi árbol. He intentado pedirles que paren, pero parece que eso solo las provoca todavía más. ¿Puedes hacerme el favor de acabar con ellas? No hay problema. Esas tortugas no volverán a molestarte ni a ti ni a tu fruta. Digamos simplemente que voy a hacerles una oferta que no podrán rechazar. ¡Oh, eso es genial! ¡Mil gracias! Te refieres a que vas a darles unas buenas coces, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Lo has conseguido! Esas tortugas ni siquiera llegaron a darse cuenta de lo que les pasaba. Llévate esta pieza del faro de rescate mientras yo me quedo aquí poniéndome morado, ¿vale?
Melman, nuestros exploradores han localizado una pieza crucial para el faro de rescate. Se encuentra sobre esa roca de ahí y creo que podrías tener la pericia necesaria para ayudarnos a recuperarla. ¿Tengo pericia? ¡Oh no, voy a morir! No, Melman, cálmate. Por pericia me refiero al talento o a la capacidad. Oh, vaya. Ese tipo de palabras normalmente no traen nada bueno. En cualquier caso, el plan consiste en hacer que uses ese largo y estupendo cuello tuyo para lanzar a tres lémures a esa roca. Una vez ahí arriba, deberían poder recuperar la pieza del faro. ¿Podrías pedirle a esa atractiva hipopótamo amiga tuya que se pase por aquí? Tengo un trabajito especial para ella. ¡Vaya! ¡Hola de nuevo! Creo que una de las piezas del faro de rescate está escondida en estos cajones. ¿Qué me dices si aprovechamos nuestra química natural y rompemos los cajones entre los dos antes de que suba la marea y los arrastre al mar? Menudo trabajo en equipo. Hay que reconocer que nos complementamos muy bien. ¿Trabajo en equipo? ¿Pero si no has abierto ni un solo cajón? Seguro que he abierto unos cuantos. Al menos ya tengo otra pieza del faro de rescate. Gracias, supongo. ¿Quieres pelear? ¡Estás loco! ¡Mi técnica es la mejor! Tu estilo es pobre y le falta desarrollarse. ¡Hasta mis discípulos pueden vencerte! ¿Ese ridículo acento es real? No, por supuesto que no. Pero perderás igualmente. Número uno, vénsele. Ah, veo que has vencido a mis discípulos. Tu técnica no es tan pobre como pensaba. Pero ahora tendrás que enfrentarte al enemigo definitivo. Tu técnica es impresionante. Me has vencido. Y ahora, Gloria, creo que tenemos cierto asunto de un beso que discutir. ¡Oh, sí! Prepara los morros y cierra los ojos. Verás qué sorpresa te llevas. Melman, hazlo tú. Ni hablar. Vete tú a saber dónde ha estado ese hocico. Imagina que es un cacahuete gigante. Además, te lo compensaré. Cariño, eso sí que ha sido un beso. Aunque cierre los ojos, sigo viéndolo. Yo también. Bueno, ya pasó. Así que esperaremos aquí. Oh, Marty, ¿estás bien? Es que no puedo marcharme sin Alex. Pero Marty intentó comerte. Bueno, seguramente me lo merecía por meternos en este lío. Además, con gusto recibiría 1000 mordiscos en el culo si con eso salvo a mi amigo. Bueno, 100. ¿Una docena? ¿3? Tú quédate aquí vigilándolo. Yo voy a buscar a Alex. ¡Ni siquiera sabes dónde está! Ya conseguiré ayuda. ¡Nos vemos! Mort, no puedo marcharme de esta isla sin Alex, y no me queda mucho tiempo. ¿Puedes indicarme la forma más rápida de llegar hasta él? ¿Has probado la senda, sapo? ¿Me llevará rápidamente hasta Alex? No, en realidad es un camino más largo y está lleno de sapos. ¡Cantidades de sapos! También está el pasaje manzanas si te gustan las manzanas. No me importan ni las manzanas ni los sapos. Estoy buscando a Alex, mi amigo, el león. Necesito que te concentres, Mort. ¿Hay algún camino más rápido? Bueno, si quieres llegar allí lo antes posible, me temo que tu única posibilidad es seguir el sendero sin posibilidad de supervivencia de ahí. Vaya, eso sí que suena prometedor. Bueno, el nombre es engañoso. En realidad es más bien un camino que un sendero. Esa no es la parte. Y te alegrará saber que es una zona sin manzanas ni sapos a la vista. Supongo que tendré que jugármela con el sendero sin posibilidad de supervivencia. ¡Vamos allá! ¡Uf, uf!
tiempo hasta Alex, vamos a tener que seguir un programa muy apretado. Pasar rápidamente por los puntos de control o puede que yo no esté allí para recibirte. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes planes para esta noche? No, pero las demás criaturas de esta jungla sí que pueden tener planes de comerse a pequeños animales solos que no dejen de avanzar a toda marcha. Entendido. Intentaré darme prisa. Marty, he encontrado una entrada a una cueva justo ahí. Sí, ya la veo. Quizá deberíamos entrar por ahí. Vaya, yo tenía exactamente la misma idea. Hay una gran sinergia entre nosotros. ¿Puedes sentirla? Es realmente escalofriante. A mí esto me parece un callejón sin salida, Mort. ¿Y ahora qué? No he podido evitar oíros. Parece que necesitáis un camino a través de esta zona. Pues puede que yo pueda abriros uno, pero voy a necesitar vitaminas. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Ir al centro comercial a buscarte un poco de B12? ¿Qué es un B12? Yo hablo de fruta. Y este árbol está abarrotado de ella. Pero esa araña de ahí arriba sigue haciéndola caer. He intentado botar en estas setas para coger cierta altura y atrapar la fruta antes de que se espachurre contra el suelo, pero parece que mi rotunda figura me causa problemas de verticalidad. Interesante. Así que lo que necesitas es a alguien lo suficientemente pequeño como para poder botar alto y coger la fruta antes de que llegue al suelo. ¡Eh, Mort! ¿Conoces a alguien así? Pues no veo. Oh, te refieres a mí, ¿no? No, me refiero al otro animalito peludo asquerosamente mono que tengo justo delante. ¡Vamos, que se nos acaba el tiempo! ¡Oh, y cuidado con los durianos! Como casi todo el mundo los detesto. No cojáis más que cerezas, limas, naranjas, plátanos, y quizá incluso una o dos manzanas. ¡Lo he logrado! ¡No me puedo creer que lo haya logrado! Vale, jabalí verrugoso, a ver qué haces. ¿Eh? Ah, sí, sí. Fíjate bien, tío. ¿Eso es todo? Lo único que has hecho es apartar una roca. Esto no es un callejón sin salida. Te voy a dar una buena coz en el cu... trasero, cerdo. ¿Y qué hay de tu amigo? ¿No tenías que ir a alguna parte? Sí, tenía. Esta vez has tenido suerte. ¡Oh, cielos! Es la gran rampa de Florgandorf, llamada así por Hans Florgandorf, que murió en un accidente de deslizamiento. ¡Genial! Justo lo que necesitamos. Más peligro. Esta rampa no es nada peligrosa. Hans Florgandorf simplemente tomó la insensata decisión de descender por ella en un trineo casero, que de algún modo estalló al instante en llamas. Así que mientras no descendamos en el trineo casero de Hans Florgandorf, ¿no debería pasarnos nada? ¡Por supuesto! Y aprovecha los manantiales naturales de la rampa para impulsarte a mayor velocidad. ¡Eso es fácil! Fíjate, no tienes más que dejarte caer y... ¡Ah! ¡Mira, amor! Otra entrada a una cueva. ¿Cómo has llegado hasta allí? Si estábamos literalmente el uno junto al otro. Necesidades del guión. Ahora no te me vengas abajo, Marty. No tienes más que cruzar esta traicionera cueva de arañas tú solito y podremos pasar a la siguiente zona. Marty, creo que sé dónde está Alex. Está justo después de esas cuevas. No tienes más que... ¿Pero qué? ¡Devuélveme a mi amiguito! Lo necesito para encontrar a mi amigote. Y no creo que te interese volver a liarla. Ah, sí. La última vez que nos vimos, intenté luchar en vano. Esta vez, intento algo nuevo. Me arrojo a Mort a la boca. Quizá no pueda vencerte en combate, pero soy muy veloz.
Intenta llegar al fondo de esta rampa lo antes posible y yo haré lo mismo. El primero en llegar gana el derecho a comerse a Mort. He oído que sabe a pollo. Empecemos. Tienes la rampa dominada. Mantendré mi palabra y te devolveré amor. Pero, ¿puedo pedirte que consideres que lo decidamos al mejor de tres? ¡No! ¡Marty, me has rescatado! Ha debido de ser horrible eso de estar en la boca de ese cocodrilo. No ha sido tan malo. La verdad es que he estado en bocas peores antes. Oh, pues, entonces, vale. Bueno, ¿alguna idea de dónde está Alex? Sí, no tienes más que bajar por ese remolino. Mort, dime que estás de broma. Incluso si pudiera sobrevivir a ese remolino, no sé cómo podría llevarme a ninguna parte, salvo quizá el fondo del océano. No, no funciona. Confía en mí. Y no estás ya harto de recorrer cuevas. No tienes más que tirarte y no dejar de tener pensamientos alegres. Bueno, supongo que no deja de tener más o menos el mismo sentido que casi todo lo demás de este chiflado lugar. Vamos allá. Voy a por ti, Alex. No me puedo creer que mordiera a Marty. No sé qué me ha pasado. Vaya, no es un buen barrio. Vamos, chicos, ¿es que no podemos ser amigos? Me superan ampliamente en número. Saludos a los de ahí abajo. ¿Pingüinos? Ahí va un lanzamiento aéreo de suministros, compañero. Coge esas cartas de poder y verás cómo mejora tu arsenal. ¡Buena suerte! ¡Vamos a asegurar el perímetro! ¡Vaya garras! Fíjate en estas pequeñinas. ¡Oh, genial! Estoy atrapado y ahora tengo que enfrentarme al jefe de las fosas. ¿Qué hace con todos esos durianos? ¡Ah! No me puedo creer que se los está comiendo de verdad. Esos durianos saben fatal. ¡Genial! Esto no tiene salida. ¡Garras, no me falléis ahora! ¡Eso es! ¡Sigo siendo el rey! ¡Toma ya, fosa sarnosa! ¡Ya voy! ¡Ah, Alex! ¡Ajá! Así aprenderás a no meterte con las cebras. Marty, ¿qué haces aquí? Salvarte. ¿A ti qué te parece? Sí, buen trabajo. Cuánto me alegro de verte, Marty. Propongo que atemos a este tío y se lo entreguemos a los pingüinos. Ellos sabrán cómo evitar que se metan líos. ¡Gigantes! Por lo que habéis hecho, nunca os perdonaremos. Te olvido. Eso es lo que he dicho. Os he acabado cogiendo cariño, pequeñajos. Yo también. Mi sistema inmunológico empieza a acostumbrarse a las bacterias autóctonas de vuestra piel. Una vez derrotado su jefe, nuestro pueblo es ahora libre para saquear las tierras de las fosas de todo lo que sea comestible. Por la presente, declaro la fiesta de celebración de los preparativos de la fiesta en honor de nuestros libertadores, que comenzará justo después de la prefiesta fiesta de la pre-pre-fiesta. Bueno, me alegra que volvamos a estar juntos de nuevo. Gigantes, vuestros amigos os aguardan. Un trabajo impresionante el de antes, soldado. Sí, gracias por la ayuda, pero creía que os habíais largado a la Antártida, muchachos. ¿Antártida? No es más que un montón de hielo.
Parece que hemos llegado justo a tiempo. Nos alegra conoceros, limones. Lémures. Bueno, Maurice, todos están contentos. Una vez más he salvado la situación. Por supuesto, su majestad. Reúne 3 cartas de poder. Ah, el sector sur. Quizá algo inspirador pase hoy entre bastidores. Sí, claro. ¡Mola! ¡Cartas de poder! Seguro que si reúno suficientes puedo conseguir nuevas capacidades. ¡Gracias! Adoro esta cinta. ¡Eso es un león! ¡Oh, huelen fatal! Tengo que ir al baño. Ahora a cocear esas puertas. Presiona el botón de ataque para abrir esas pequeñas de un porrazo. ¿Miráis, gente? Servicio de limpieza, acuda al pasillo 5. Lo siento, mensaje equivocado. Tienes que encontrar tus 3 cartas de poder. Hoy os espera un gran espectáculo, gente. Ahora deberías poder saltar más. En lo más alto de tu salto, vuelve a presionar el botón de salto para dar una voltereta y llegar a lugares más elevados. Ahora a ver cómo atraviesas esos aros arcoíris. A la gente le mola. ¡Menudo artista! ¡Mírenlo bien, damas y caballeros! ¡Es el hijo predilecto de Nueva York! Esta gente sabe reconocer el talento cuando lo ve. Y aquí llega ese gran final. Sigue siendo el rey. No dejes que esas ratas voladoras te hagan creer otra cosa. ¿Qué tenéis las palomas que estropear un día tan agradable? ¡Qué alto! ¡Oye! ¡Woo!
El público nunca se cansa de esto. La seguridad de este zoo es muy estricta. Nada de merodear por aquí atrás. Ah, el sector sur. Quizá algo inspirador pase hoy entre bastidores. Sí, claro. Si reviento suficientes globos de estos, hablaré raro. ¡Hia! A sus marcas, ¿listos? ¿Acaso he dicho que os mováis? Me parece que no. De hecho, olvidadlo, la carrera queda cancelada. Puede que no resulte muy propio de una dama, pero puedo usar mi ataque de voltereta pulsando el botón de ataque. Vaya, esos chiles picantes desde luego te ponen en marcha. Nosotros venceremos. ¡Cómo pica, qué rico! ¡Te estoy pillando! ¡Aparta de mi camino! Tus posibilidades de vencer son mínimas. ¡Qué voy! Con tanta energía, podrías derribar parte de esas balas de heno y encontrar un atajo. Estás vencida, hipopótamo. Pide piedad. Sigue cogiendo esos chiles y mira qué burro tan gracioso. Es. ¡Qué pájaros más chulos! ¡Mirad las palomas! ¡No te rindas, hijo! ¡Nadie se rinde en mi unidad! Seguro que mi perro podía con esos pájaros. ¡Firme, soldado, firme! ¡10, 1, 2, 3, 4! Has pescado un pez del color equivocado. Eso no es aceptable. Vuelve a empezar inmediatamente. Sigue pescando, soldado. Buena técnica, hijo. Ahora veamos cómo consigues ese pez gorami verde. ¡Esos pingüinos están psicóticos!
Atención, señores clientes. Un simple recordatorio de que cuando visiten a esos divertidos pingüinos, mantengan en todo momento brazos y piernas fuera de la jaula. ¡Impresionante! ¡Ve solo por los arenques rojos! ¡No te rindas, hijo! ¡Nadie se rinde en mi unidad! Seguro que mi perro podría con esos pájaros. ¡Firme, soldado, firme! ¡10, 1, 2, 3, 4! ¡Recupera el sombrero! ¡Sigue pescando, soldado! ¡Ahora mismo! ¡Esos pingüinos están psicóticos! A ver si puedes conseguirme unas gafas de sol. Y ahora consígueme un cubo, soldado. Atención, señores clientes. Un simple recordatorio de que cuando visiten a esos divertidos pingüinos, mantengan en todo momento brazos y piernas fuera de la jaula. Melman, presiona tu botón de ataque para echar esa basura fuera de tu jaula, a menos que te gusten los gérmenes. ¡No me gustan los gérmenes! ¡Qué porquería! ¡Largo, pajarraco! ¡Son como gérmenes con alas y picos! ¡Picos! Ahora sígueme hasta Darnell, nuestro primer agente. Marty. Buen trabajo. Ahora consigue las restantes cartas de poder de los otros dos agentes. ¡Toma ya! ¡Eh, chico! ¡Fuera, Koz! ¡Cuidado, rayas, cuidado! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! ¡Vamos, Mart! Ve, ahora que tienes la capacidad de arrastrarte, seguramente deberías volver a reunirte con ese pingüino amigo tuyo.
¡Te vale correr, cebra! No te desanimes, Marty. No pueden mantenernos eternamente aquí. ¡Gol! Ve, ahora que tienes la capacidad de arrastrarte, seguramente deberías volver a reunirte con ese pingüino amigo tuyo. ¡Impresionante! Ahora que tienes la tarjeta, sígueme hasta las puertas amarillas. Bienvenido a la zona avestruz, mi monocromático amigo. Por ahí a las 3 en punto, hay una puerta que lleva a la zona mono. Tú ve a hablar con esos descomunales pájaros a ver si saben algo. Nos reuniremos en la zona de lanzamiento. ¡Ándate con ojo, chico! ¡Toma ya! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Marty! Ahora sígueme y arrástrate hasta la zona AVE. ¡Cuidado, rayas! ¡Cuidado! Usando tu capacidad para arrastrarte, puedes esconderte tras esos setos de ahí y los guardias ni siquiera podrán verte. Yo estaré en el otro extremo de esta pajarera. ¡Ándate con ojo, chico! ¡Cuidado! ¡Odio pezuñas! ¡Y odio las pezuñas! No lograrás salir de este zoo si dejas que los guardias te vean. Mantén la cabeza alta y los ojos abiertos. ¡Cuidado, rayas! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Qué bien sienta! Ándate con ojo. No soy una de esas cebras debiluchas de los documentales. ¡Hia! ¿Qué tiempo hace ahí arriba, monstruo? Señor, el cuero gris está tan pasado y hace parecer rechoncho. Ahora sí que lo he visto todo. ¿Hay leyes sobre correas? Este tiene que ser el camino correcto. Este felino tiene que ser más rápido si pretende sobrevivir. Odio que la gente se abandone así. Este tiene que ser el camino correcto. ¡Ah!
Marty no puede andar lejos. Si nos damos prisa, quizá podamos alcanzarlo. Este tiene que ser el camino correcto. Tenemos que llegar a la estación Grand Central antes de que Marty parta para ese sitio de la naturaleza. ¿No salí contigo en el instituto? ¡Prender a esa bestia! ¡Rápido, envíen refuerzos! La gente de esta ciudad tiene unas mascotas de lo más raras. No había visto antes a esta pandilla. Sí que hay gusanos en la gran manzana. Cole, creo que acabo de ver a los de tu banda. Me encanta el estampado del mar. Nadie se mete conmigo. Envíame el memorándum del acuerdo. ¿Has visto el sombrero de esa señora o era una pantalla de lámpara? Es que ya no hay leyes sobre correr. Thank you.
Encuentra la ruta de acceso del conducto de ventilación. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh! ¡Está volviendo a pasar! Nuestras cañerías tienen algún problema. No pienso limpiar esto. Nuestras cañerías tienen algún problema. Espero que mi chica se acuerde de mí. Localiza un punto de encuentro en el terreno y entonces llámanos. ¡Eres mío, menino! Localiza un punto de encuentro en el terreno y entonces llámanos. ¡Un
un cajón lleno de bolas de bolos. ¡Qué suerte! Y esos guardias de ahí empiezan a parecerme bolos. Mi rodilla mala me indica que algo terrible está a punto de pasar. Adelante, a paso ligero. Vamos. 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 Localiza un punto de encuentro en el terreno y entonces llámanos. Coged los tranquilizantes. Es nuestra única posibilidad. ¡Chupaos mis dardos! Voy a daros... ¡Au! Voy a daros para el pelo. ¡Au! ¿Sabéis lo que hacemos con los patos en mi pueblo? Resumiendo, barbacoa. ¡Au! ¡Yuhu! Es pan comido. Algo que, por cierto, me, me han dado. Conmigo no podréis. Soy el cazador del zoo. Dichosos patos de los demonios. Los cangrejos de San Diego sois algo menos simpáticos que los de Casa Friendly. Están siempre tan enfadados los cangrejos. Por lo general, prefiero mis zoos algo más organizados que esto. Me pregunto si andará cerca el mostrador de información.
algo raro sobre este zoo de San Diego. Estos mangos son perfectos para lanzarlos. Los usaré para atizar a uno de esos cabezas de chorlito que están empeñados en hacerme daño. Ser alérgico a nada. Bueno, los chicos son algo asustadizos con los desconocidos, así que no tardes mucho en llevarlos a sus flores, cariño. Necesito encontrar pronto una flor. Por lo general, prefiero estos algo más organizados que esto. Hay algo raro sobre este zoo de San Diego. Las de aquí son bonitas, pero me quedo con Nueva York en otoño, con los ojos cerrados. ¡Llévanos a las flores! ¡Flores por todas partes! ¡A Melman le va a horrorizar esto! No ser alérgico a nada. ¡Llévanos a las flores! ¡Ah!
¡Oh, cielos! ¡Ahora las flores me escupen! ¿Será mejor que me espabile rápido o estoy listo? Seguro que si me comiera esta planta, mi rugido sería súper fuerte. Quizá tenga que denunciarlo a la OCU. ¿Dónde está él? Supongo que tendré que andarme con cuidado con estos tipos. Parecen tener un problemilla, mi agresora. No sé cuánto daño más podré aguantar. ¡Y a los lémures! ¡Las manos quietas! ¡Socorro! ¡Cielo! Si no llegó a estar aquí, esos lémures serían historia. Efectivamente, eso no es un complejo de... Esas cosas no son solo grosseras, son puras.
Oh, será mejor que me ande con ojo con esas fosas de los salientes. ¡Ay! ¡Chúpate esa fosa sarnosa! Decididamente, esto no es un problema. ¡Ya casi hemos llegado al final! ¡Hurra! Chicos, ¿os habéis fijado que ahora tenemos a las cosas en el... ¡Un poco más! ¡Estaremos a salvo! Fosas, ¿qué problema tenéis? Utiliza los tótemes para cambiar entre tus tres amigos y tú. Cada uno tiene sus propias habilidades y puede llevar a cabo diferentes tareas. Oh, y otra cosa, si necesitas consejos sobre dónde buscar los elementos del banquete, puedes volver e intentaré echarte una mano. En la playa que hay detrás del campo de sandías, unas tortugas acaparan la deliciosa ensalada de kelp. Nos morimos por su sabor marino. Consíguenos un poco. Oh, creo que tengo que reunir mis cartas de poder antes de realizar cualquier trabajo en este huerto. Lo siento mucho, pero me temo que esta tarea requiere exclusivamente a tu amigo Alex. Oh!
Si tienen un balneario aquí. Gracias, pequeña. Así me gusta. Delicioso. He debido de ser un tamal picante en otra vida. Buena chica. Esto funciona. En una de las lomas del campo de sandías, una rana muy orgullosa espera para retar a Marty en una competición de saltos. Si gana Marty, la rana compartirá con nosotros un poco de su famosa fruta de rana. Hola, Marty. Ahora tengo que irme a mi lugar feliz. Parece una idea estupenda, Melman. Luego viene la planta azul, azul, azul. Eso no ha ido muy bien. ¿Por qué no volvemos a intentarlo, cariño? Oh, vaya, volvemos a vernos, mi gigantesco amigo. ¡Cuánto me alegro de ver! Encuentra las flores. Luego viene la planta azul, azul, azul. Cielos, de veras que agradezco tu esfuerzo, pero tendremos que volver a intentarlo si queremos hacer esto bien. ¡Qué lástima que esto no sea un zoo! ¡Habría...! ¡Oh, vaya, volve! Encuentra las flores. Luego viene la planta azul, azul, azul. Ahora toca la verde lima. ¿Dónde está Vinca Pervinca? Necesito Vinca Pervinca. ¿Sabes lo que es Vinca Pervinca, no? Es como una especie de morado claro. Y ahora, verde espuma marina. Parecida a Vinca Pervinca, pero verde claro. Ya solamente queda un par más. La próxima es la maravillosamente rara planta gris. ¿Por
la planta negra oscura, negra como el carbón. Una dulzura de trabajo. Cebolla, cebolla, cebolla. Si no tienes más que vegetar, pues con cebolla los cubanos se hacen amigos, gente. Cebolla. 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 ¿Esto es tan raro como estoy acostumbrado a actuar sin público? Cebolla. 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 La verdad es que no me va mucho este rollo de bu... No me puedo creer que me estén haciendo trabajar tanto. ¿Es que no saben quién soy? Supongo que esto es la naturaleza. Mira tú qué bien. Gloria, qué bien estás. Oh, ¿cómo eres? ¿Cuándo va a empezar este banquete?
No me pises, por favor. Alex, amigo mío. Sí, Gloria, me encantará ocupar tu lugar. No sé qué utilizan por aquí para cultivar toda esta fruta. Uno de nuestros chefs se dejó el guiso de lima en las rampas de lodo. Ve más allá del campo de sandías, localiza la rampa adecuada por la que tirarte y recupéralo. La fruta es enorme, pero no apetitosa. Unos bistecs gigantes, sin embargo. Tengo un problema con esas cucarachas, pero dudo que puedas ayudarme. ¿Te importaría ir a buscar a Melman? Hola, Melman. ¡Hey, Alex! Nogi nogi, nogi nogi, my nogi, nogi nogi, my nogi. Nogi nogi, my nogi, nogi nogi nogi, my nogi. Nogi 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 nogi, nogi nogi. Nogi nogi, nogi nogi, my nogi, nogi nogi, my nogi. Nogi nogi, nogi nogi, nogi nogi, my nogi, nogi nogi, nogi nogi,
Noki, 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 Noki. ¡Lodo! ¡Ah, lodo no! ¡Alex! ¡Estoy hasta el cuello de patógenos aéreos! Sí, simplemente procura evitar cualquier valla extraña que te encuentres por aquí. Lo siento, pero estoy buscando ese tipo de rayas que he visto antes. Tengo una pequeña apuesta que hacerles, ¿eh? ¡A por ellos, colega! Hasta luego, Alex. La próxima vez, quizá te lo pienses mejor antes de retar a una rana a una competición de saltos. ¡Sí, señor! Así que quieres volver a intentarlo, ¿eh? Bueno, soy el mejor saltador de por aquí y dudo que tengas más suerte esta vez que la última. Así que quieres volver a intentarlo, ¿eh? Bueno, soy el mejor saltador de por aquí y dudo que tengas más suerte esta vez que la última. Puede que te haya subestimado, Zebra. Voy a contarte un... Me disculpo por no ser de más ayuda, pero esto es algo que tienes que hacer por ti mismo. ¡Sigue adelante! ¡No bajes la guardia! ¡Me encantaría ayudar, pero no es posible! Me temo que este trabajo es solo para ti, Alex. Así es la vida. Oh, cada uno de estos gusanos es una pequeña bomba ambulante de relojería de contaminación. Debo acabar con todos esos gusanos y pretendo que este lugar esté alguna vez limpio. Con que sobreviva uno de estos gusanos, la porquería jamás desaparecerá. Oh, cada uno de estos gusanos es una pequeña bomba ambulante de relojería de contaminación.
¡Venid aquí, mequetrefe! ¡Estos chiles me vuelven loca! ¡Flores de lado salvaje! ¡Al fin! ¡Hora de jugar! ¡Filete, filete! ¡Quiero filete! ¡Alex! ¡Reacciona! ¡Quiero robar el enloquece! ¡Chof, chof! ¡Resérvate las pinzas para ti! ¡Se mira, pero no se toca! Gloria no tiene tiempo para fiestas playeras. Dejemos de hacer el tonto y vamos a arreglar ese faro. La cosa está bastante fea, chico. Seguro que estás por la labor. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. ¡Ah! Ya sabéis que no puedo meterme en el agua. Tengo graves problemas de hidrofobia. Hola, Marty. Ahora tengo que irme a mi lugar feliz. Parece una idea estupenda, Melman. Estos caparazones son perfectos para cocear.
¿Qué ha sido de las tortugas lentas y majas? Acabáis de encontrar un digno rival vuestro, tortugas. Bueno, más que digno, de hecho. Estos caparazones son perfectos para cocear. ¿Qué ha sido de las tortugas lentas y majas? Acabáis de encontrar un digno rival vuestro, tortugas. Bueno, más que digno, de hecho. Presiona el botón de acción para cargar y luego suéltalo cuando estés listo para lanzar. ¡Mami! ¡Mami! ¡No me arrepiento de nada! ¡Mami! ¡No me arrepiento de nada! ¡Yes! ¡Date prisa, Melman! ¡Todavía te quedan dos más! ¡Yes! Ten cuidado con este último. Tienes que hacer un lanzamiento bastante largo. ¡No me arrepiento de nada! ¡Yes! ¡Buen lanzamiento! Eso debería bastar. Ahora coge tu pieza para el faro. ¿No ves el cielo también desde? No sé cuándo. No, no, no. Definitivamente, aquí no voy a encontrar ninguna pieza del faro. ¡Media vuelta! ¡Hola, Marty! ¡Ahora tengo que irme a mi lugar feliz! Parece una idea estupenda, Melman. Abrir este pequeño en un abrir y cerrar de ojos. Me gustan bien picantes. Oh.
Mírate con ojo. No soy una de esas cebras debiluchas de los documentales. No te metas conmigo, tío. Bueno, número uno era un asco de todos modos. Número dos, acaba con él. Oh, ¡vamos! ¿Ahora también se han enfadado conmigo los cocodrilos? Ándate con ojo. No soy una de esas cebras debiluchas de los documentales. ¡Calla! 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 ¡Una menos! Normalmente no daría coches a una flor, pero estas parecen algo especiales. Hoy sí que me están curtiendo el lomo. Una cebra puede hacerse rica dando coces a flores así. ¡Cuidado! ¡Odio las arañas! ¡Qué rayos! Normalmente no daría coces a una flor, pero estas parecen algo especiales. ¡Oh, cielos! ¡Arañas gigantes! Aunque supongo que es mejor que escorpiones gigantes. Me sorprende que este lugar no reciba más visitas. Tienes que conseguir más fruta de la buena. No quiero durianos ni arañas. Oh, my God.
Por favor, recoge la fruta más rápido y cuidado con las arañas que van cayendo. No, 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 lo estás haciendo fatal. Se supone que tienes que coger la fruta. Otro más como ese y quedaré fuera de servicio. Fruta asquerosa. Muy bien, decidido. La naturaleza no es lo mío. ¡Bombas fétidas! ¡Gol! Debes correr como el guerrero con más fe. Oh!
¡Cuidado, sí! ¡Controlaos! ¿Será mejor que me espabile rápido o estoy listo? Ven, gatito, gatito. Una buena pelea. Vaya, me están dando una buena tunda. ¡Qué extraño! ¿Qué hace con todos esos durianos? Okay.
¡Eso es! ¡Sigo siendo el rey! ¡Toma ya, fosa sarnosa! ¡Ya voy! ¡Ah, Alex! ¡Ajá! Así aprenderás a no meterte con las cebras. Marty, ¿qué haces aquí? Salvarte. ¿A ti qué te parece? Sí, buen trabajo. ¡Cuánto me alegro de verte, Marty! Propongo que atemos a este tío y se lo entreguemos a los pingüinos. Ellos sabrán cómo evitar que se metan líos. ¡Gigantes! Por lo que habéis hecho, nunca os perdonaremos. Te olvido. Eso es lo que he dicho. Os he acabado cogiendo cariño, pequeñajos. Yo también. Mi sistema inmunológico empieza a acostumbrarse a las bacterias autóctonas de vuestra piel. Una vez derrotado su jefe, nuestro pueblo es ahora libre para saquear las tierras de las fosas de todo lo que sea comestible. Por la presente, declaro la fiesta de celebración de los preparativos de la fiesta en honor de nuestros libertadores, que comenzará justo después de la prefiesta fiesta de la pre-pre-fiesta. Bueno, me alegra que volvamos a estar juntos de nuevo. ¡Gigantes, vuestros amigos os aguardan! Un trabajo impresionante el de antes, soldado. Sí, gracias por la ayuda, pero creía que os habíais largado a la Antártida, muchachos. ¿Antártida? No es más que un montón de hielo. Parece que hemos llegado justo a tiempo. Nos alegra conoceros, limones. Lémures. Bueno, Maurice, todos están contentos. Una vez más he salvado la situación. Por supuesto, su majestad. We'll be right back.